Muy buenas, bienvenidos al canal Telemierda, soy Daniel. ¿Cómo os habéis quedado con esta pedazo de intro tipo Doctor Gaona en la reunión secreta? ¿A que la habéis flipado? Muchos de vosotros no tendréis ni puñetera idea de qué coño me estoy refiriendo, pero si estáis ahí metidito en el tema del misterio, seguro que lo sabéis. Bienvenidos un día más a la reunión secreta. Soy el doctor José Miguel Gaona. Y ahora voy a dar la entrada auténtica del vídeo. Muy buenas, chavales, y bienvenidos al canal Telemierda. Hoy me he colocado la misma camisa, creo que grabé el último vídeo de aquí de los pitufos, de Smurf, o algo así se dice en inglés, ¿no? Pues es lo que hay, es la que he cogido aquí al lado, la primera que tenía aquí colgada, y digo, pues con esta, ¿para qué voy a subir a cambiarme, no? ¿Verdad, chavales? Voy a lo que voy hoy, dejarme de chalaures y de tonterías. Como pudisteis ver, no he hecho directos estos días, ni ayer, ni antes de ayer, porque es que ha habido cuestiones aquí extradeportivas con las que no he podido lidiar, así que este fin de semana creo yo que no va a haber confina fiesta, ni va a haber directazo, así que todos vosotros me echaréis de menos, ya lo sé. Que vaya a estar llorando por ahí por las esquinas, pero intentaré ahí poner un poquito la cosa en orden y para el fin de semana que viene hacerlo, o quién sabe, a lo mejor durante esta semana. Pero aparte de eso, hay un tema muy importante, chavales, que ya sabéis que vuelve la liga el día 8 de junio. ¡Nos queda nada! Dos semanitas y estaremos ahí metidos de nuevo dando caña, haciendo directazos, retransmitiendo el Madrid, el Barcelona y lo que se tercie. Así que, ahora ya hecha este pedazo de intro, voy a hablar del tema que se está hablando últimamente por todos lados y todos los medios de comunicación y prensa escrita, que es la siguiente, pero voy a hacer una especie de entradilla aquí que queda guapo. A ver, ¿de qué va el vídeo de hoy? Me he quedado con la boca abierta, ¿verdad? Es que estos juegos de luces, esta edición, estos textos, estas cosas que yo hago aquí con el ordenador son espectaculares y maravillosas. Pero el tema de hoy es el siguiente. Se ha montado la marimorena y últimamente que se está montando la marimorena por todos lados cuando los árbitros abren la boca. Sí, chavales, este tema me lo habéis pedido alguno que otro de los suscriptores que son aquí fieles al canal, como auténticos ahí bellacos que estáis detrás ahí de la noticia y de las cosas importantes que suceden en este país. No me refiero a las manifestaciones con las banderitas de España, que estamos ya muy cansados. Y entonces, la que se ha liado grandísima es cuando los árbitros se ponen a dar opiniones y a hacer declaraciones, como ya abrió la veda el pasado mes, creo que fue el Klatenburg este que habló de la final de Champions del Madrid hace unos cuantos años. Y yo dije aquí, en ese vídeo que le dediqué a este pedazo de hombre, que los árbitros no deben de meterse en estos follones, que los árbitros tienen que dedicarse a arbitrar y poco más, y no meterse en camisa de once varas, que al final lo que lleva es lo que está pasando ahora en estos últimos días, a que la gente se le eche encima, a que los critiquen, a que uno piense en una cosa y otros piensen en otra. ¿Qué ha pasado aquí en España? Porque, hombre, España no puede ser menos, chavales. Cuando algo pasa en el extranjero, aquí nos ponemos la medallita guapa aquí al lado, en la solapa, y decimos, yo, ¿qué hablas? Si yo soy árbitro. Yo, y encima si soy árbitro retirado, pues tengo que salir de nuevo a la palestra, que la gente otra vez hable de mí y decir, aquí estoy yo, ¿eh? No os olvidéis que yo fui árbitro y ahora de nuevo quiero dar la noticia. Eso ha ocurrido con mi queridísimo amigo, que hablo yo, es que ni lo conozco, Iturralde González, que sí lo vi arbitrar durante muchos años, y ha sacado un titular con la friolera de las palabras que os reproduzco a continuación. Ha dicho, el 90% de los árbitros son del Madrid, el 10% del Barça. Flipa que este hombre de repente ahora salga diciendo esto por... Pero por... Es que, ¿a qué viene? ¿A qué viene hablar ahora de que si los árbitros son del Madrid o los árbitros son del Barça? ¿Y qué pasa? ¿Que no hay árbitros por ahí que sean de otros equipos? ¿O es que todos tienen que ser del Madrid o del Barça? Aquí no ha quedado la cosa, porque, chavales, este hombre podía haber dicho esto, quedarse tan pancho y decir, bueno, yo suelto ahí estas palabras, que la gente las coja como quieran y ya me largo aquí a mi confinamiento y ahí se queda la cosa. No, eso no ha pasado, sino que le ha salido una persona que le ha recriminado esta actitud. ¿En qué programa puede ser y pensáis todos vosotros que esta persona está trabajando? Os dejo 5 segundos para que lo penséis. Empezamos. Pues, ¿dónde cree que va a estar trabajando, chavales? En el chiringuito de jugones. Es que de verdad, tío, si no lo habéis acertado, es que no seguís mi canal, ¿eh? Y los nuevos, suscribirse al canal. Si no lo seguís, suscribiros a este canal, que es totalmente gratis y vais a disfrutar de la vida. Chavales, tiene que trabajar en el chiringuito de jugones, porque si no, ¿dónde va a estar esta persona trabajando si no en un lugar que solo da polémicas, que quiere estar en el candelero, como decía aquella, que quiere ahí nada más que hablen de él, que salga en toda la prensa, que está ahora mismo un poco de capa caída desde hace muchísimo tiempo, pero de nuevo intenta resurgir de las cenizas cual ave fénix? Pues trabaja en el chiringuito de jugones. Y es que era esperable, era totalmente
es ya predecible que este hombre, que es el único árbitro que hay ahí, porque recordar por allí a Joaquín Ramos Marco, que espero que esté muy bien Joaquín Ramos Marco, porque yo me reía mucho contigo, este es el único persona que es árbitro en ese programa, porque Juan Fezán... Así que este ha cogido el silbato y ha dicho, yo le contesto aquí a Iturralde, y digo, Iturralde es del Athletic y del Barça, no teníamos mucha suerte con el del Madrid, o sea... No teníamos mucha suerte con el Madrid. Vamos a ver, Rafa Guerrero. Ahora tú sales por la vía tarifa, como decimos aquí, diciendo de que Rafa Guerrero no, que Iturralde es del Atleti y del Barça. Como Iturralde ha dicho que todos los árbitros son del Madrid, ahora este le contesta que son del Barça. Y que este era del Barça y que el Madrid sufría mucho con él. Pero es que no se ha quedado tan pancho. Es que lo ha dicho en directo y en absoluto y riguroso directo. Fijarse. Bueno, pues... Dejamos tiempo, dejamos tiempo. Pon el tic. Arranca, Rafa, te dejamos arranca. Tiempo, 30 segundos. Rafa, hay piénsalo. Que decir un porcentaje. Espera, Rafa, piénsalo. Tienes tiempo. Vale. ¿Ya? ¿Ya? Pues yo le daría... un 80-20. ¿Para quién? 80 del Barça. ¡Uf! 80% del Barça. Chato. Descansa. No, Chato, no, yo. Este confinamiento no está pasando tan bien, ya te lo descansa digo ahora. Descansa tú con Iturralde. Hoy no, con Iturralde no descanso, yo te digo yo tampoco. Para ti, no, descansa tú con Iturralde. Yo te digo que para mí es justo al revés, nada más. Es una sensación. Claro, porque la camiseta que tú llevas es de color blanco, ¿no? A ver, vamos, calma, pero vamos a ver. Le hemos preguntado a Rafa que nos diga su opinión. Luego, la tuya también puedes opinar tú, si es todo lo contrario. Pero Rafa, por su experiencia y por la gente que conoce, dice que el 80% de los árbitros son del Barça en este momento. ¿En tu época el porcentaje era distinto? Sí, era distinto. Había bastante más igualdad. Ya. Yeah. Pero las cosas han cambiado, el país también ha cambiado. Todo cambia, esto es cíclico. Entonces no es que haya más del Madrid o menos del Barça, sino que a lo mejor hay muchos... Sí, yo creo que hablamos de la época en la que el Barça de Cruyff empezó... Bueno, el Barça de Cruyff le dijo Díaz Vega que el problema que tenía es que se cagaba los pantalones cuando jugaba con el Madrid. Y no pasó nada. ¿Cómo os quedáis? Siempre digo esta frasecilla, ¿cómo os quedáis? Porque es la verdad, ¿cómo os quedáis? ¿Qué pensáis vosotros que los árbitros se tengan que meter en estos follones? ¿Por qué tienen que abrir la boca y liar la parda como aquel programa y para que la gente hable de ellos y estén todo trato ahora ya metiéndose con ellos y poniendo en duda que esto es, aquí es el kit de la cuestión que yo quiero llegar? Ahora la gente va a empezar a poner en duda si los árbitros son de un equipo o de otro equipo cuando estemos y retomemos la liga y las competiciones, porque ya sabemos, o más o menos, no hay que ser muy, muy listo ni muy lumbrera ni trabajar en la NASA para saber que los árbitros, como cualquier otra persona humana, son de equipos de fútbol. Tienen que ser o tener la prioridad por algún tipo de equipo de fútbol de la liga o de donde sea. Estos dos hombres también son humanos y habrán tenido preferencias por un equipo o otro, lo cual no quita, chavales, que sean profesionales. Eso ante todo, como debe de ser cualquier persona en cualquier profesión. Yo espero y deseo, y soy un poco iluso, ya lo sé, pero espero y deseo que los árbitros se dediquen a pitar y a señalar las cosas que ven y no en preferencia a su equipo de fútbol, porque entonces apague y vámonos. Si coge el cada llega cada árbitro y va a pitar a favor de su equipo, más vale que no se juegue la liga, que no se juegue nada y a tomar viento, porque entonces está todo más que predicho y ya previsto que nada. Así que yo espero de verdad que la gente ya sean profesionales. Y permitidme que yo viva en mi mundo de yuppie, o allí como siempre digo, entre las nubes, con los ositos amorosos. Pero es que yo intento ser así, intento pensar de buenas. Después ya es cuando tú veas los tipos de decisiones que pitan en los partidos, que muchas veces dan mucho que hablar, y ya te empiezas un poco a plantear las cosas. Pero de buenas a primeras, intentemos pensar bien, intentemos que esta gente que empiezan a decir estas palabras, encima en medios de comunicación que son muy importantes, porque esto que os he puesto aquí está en los periódicos deportivos principales de este país, en el Marca, en el As, en el Mundo Deportivo, en el Sport, entonces es una cosa y lo hablan en sitios donde influyen de verdad y donde llegan al lector. No lo van a decir aquí en mi canal que me vean 500 personas, todos los periódicos ya sabéis que lo ven miles y miles y millones de personas. Influyen de una manera u otra en la sociedad y que la gente empiece a tener ya prejuicios sobre este tipo de personajes, que lo único que hacéis es manchar el fútbol, que no deben de opinar, que lo digo y lo repito aquí, lo reiteraré hasta la saciedad, los árbitros que no opinen, joder, que se queden
chitón. Así que ya está, chavales, ya me he quedado tranquilo. Al final, mira, estaba empezando ya hasta a sudar por aquí, porque es que uno empieza a ensartarse y a hablar un poquito rápido, que más que un... Ya sé, más que un suscriptor por ahí me ha dicho, pero telemierda, habla un poquito más tranquilo, que va muy rápido. Pero es que es la esencia del canal, chavales, para los que me conocéis, ya sabéis que yo soy así, que yo hablo rápido y que lo coja bien el que no, porque se vuelva a poner el vídeo, me dé otra visita y se entere bien de lo que digo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que os iba a decir, que se me van las cosas por petenera, que escribáis los comentarios qué os parece. Hoy os lanzo esta pregunta: ¿qué os parece que los árbitros opinen a los medios de comunicación, o en televisión o en prensa? ¿Qué os parece? ¿Que tienen que estar callados o deben de decir lo que piensan realmente? Da igual, aunque sean árbitros retirados, ¿eh? Ya lo digo, los árbitros que están ahora en activo, pero árbitros retirados, ¿vosotros lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Qué os parece? Dejádmelo por los comentarios. Además, muchísimas gracias por estar ahí en los vídeos, por verme, por darle like, que no se olvide darle un like, que no os cuesta absolutamente nada. Y yo me despido, nos vemos en el próximo vídeo y espero el próximo directo, que estoy, tengo muchas ganas de hablar con todos vosotros, a ver si lo hago prontito. Un saludo, se os quiere. Adiós, chavales.